Si estás invirtiendo en Brubank, tenés que saber que puede que tengas que pagar impuesto a las inversiones y hoy te cuento con cuál vas a pagar, con cuál de sus fondos, con cuál de sus recetas vas a tener que pagar sí o sí impuestos a las inversiones. Lo primero que tenés que saber son los impuestos asociados, lógicamente, a las inversiones. Tenemos ganancias y bienes personales. Por el lado de ganancias, es un impuesto que se aplica a todas las ganancias que obtengas durante un año fiscal. Las ganancias se obtienen por la diferencia entre tus ingresos, gastos y las variaciones patrimoniales. Por el lado de bienes personales, digamos que es un impuesto que se aplica a todos tus bienes, ya sean locales, es decir, situados en Argentina, en tu país o en el exterior, incluidos todos en tu patrimonio al 31 de diciembre de cada año. ¿A partir de qué monto vas a comenzar a pagar? Bueno, en este caso tenemos que dividir entre ganancias y bienes personales. En el caso del impuesto a las ganancias, las deducciones personales básicas del artículo 30 para el 2023 son, digamos que las normales, ganancias no imponibles por 451.683 pesos. En caso de poder deducir cargas de familia, tenemos cónyuge por 421.088, hijo por 212.356 e hijo incapacitado para trabajar por 424.712. Tenemos la deducción especial del artículo 30, inciso C, apartado 1, de 1.580.891. La deducción especial para nuevos profesionales y o emprendedores por 1.806.732. Y la deducción especial del artículo 30, inciso C, apartado 2, de 2.168.079. En el caso de bienes personales, tenemos lo de 2022, es decir, del periodo fiscal 2022, como referencia, y el mínimo no imponible es de 11.282.141. Mi intención no es hacer un análisis exhaustivo de esto, sino que entiendas lo básico y sepas qué vas a pagar. No soy asesor impositivo ni financiero. Siempre tenés que consultar a un profesional. En este caso, a un contador. Ahora bien, ¿qué tipo de activos manejan en Brubank? Es muy importante entender exactamente el tipo de activo en el que estamos invirtiendo a través de Brubank, porque de eso depende si vamos a pagar o no. Tenemos fondos comunes de inversión y recetas. ¿Qué dice la ley con respecto a estos activos? En el caso de los fondos comunes de inversión, nos dice que si el fondo es en pesos con cotización local, está exento de ganancias, pero exento de bienes personales con condicionamientos. En el caso de que el fondo sea en dólares con cotización local, va a estar exento en ganancias y también exento en bienes personales con condicionamientos. Y si el fondo está en el exterior, está gravado tanto en ganancias como en bienes personales. Para el caso de ganancias, podríamos decir que estamos, entre comillas, a salvo. Pero para el caso de bienes personales, tenemos que cumplir con los condicionamientos. Los requisitos que debe cumplir un fondo común de inversión para estar exento de bienes personales son: número 1, tener como mínimo un 75% del total de las inversiones en una misma clase de depósito o de bienes. Número 2, no puede modificar la composición por debajo del 75% durante un periodo continuo o discontinuo de al menos 30 días en un año calendario. Y número 3, los activos que componen el fondo común de inversión deben estar exentos. Por el lado de las recetas, son un mix de fondos comunes de inversión. Por lo tanto, si los activos que componen el fondo están exentos y el fondo cumple con los requisitos, entonces el fondo está exento. Y si el fondo está exento, la receta está exenta, siempre y cuando todos los fondos que estén dentro de su composición estén exentos. Si no, podríamos decir que están parcialmente exentos. De todas formas, estas recetas se tratan de manera individual por cada fondo, es decir, hay que tener en cuenta lo que diga cada fondo. Si el fondo está gravado, parcialmente o totalmente la receta va a estar gravada. Así que lo más importante acá es determinar si los fondos individualmente están o no alcanzados. ¿Qué fondo común de inversión tiene Brubank? Bueno, Brubank trabaja con los fondos comunes de inversión del grupo SBS. Es una institución financiera regulada que justamente lo que hace es armar fondos comunes de inversión. Actualmente Brubank tiene de la línea SBS el fondo balanceado, el acciones argentinas, el capital plus, el renta dólares o retorno total, el renta pesos y el gestión renta fija. ¿Cómo es la composición de cada fondo? Para no complicarte la vida, te voy a poner directamente si mayoritariamente el fondo está compuesto por activos exentos o no del
puesto. Podemos revisar esto simplemente ingresando a la app de Brubank y mirando la composición de cada fondo. Acá trato de simplificártelo lo más posible. Para el fondo balanceado, la composición en general está exenta. Para el fondo de acciones argentinas, la composición en general está exenta. Para el Capital Plus, exenta. Para el renta dólares, grabado. Para el renta pesos, exenta. Y para el gestión renta fija, exenta. Ahora bien, para saber si tenemos que pagar o no, hay que agregar la parte final, la parte más importante, y es si cumplen o no con los requisitos de bienes personales. En este caso, tenemos el balanceado, cuya composición está exenta. ¿Pero cumple o no con los requisitos? La respuesta es no. No cumple con los requisitos generales del 75% y los días, por lo que va a estar grabado. Es decir, el Fondo Común de Inversión, SBS Balanceado, va a pagar bienes personales. En el caso del fondo Acciones, la composición está exenta, pero no cumple con los demás requisitos, por lo que está grabado. El Capital Plus está exenta en su composición, pero no cumple con los requisitos, por lo que está grabado. El renta dólares también está grabado en su composición y encima no cumple con los requisitos, por lo que está totalmente grabado. Ahora bien, tenemos el renta pesos, que está exenta su composición y cumple con los requisitos, por lo que está exento. No vamos a pagar bienes personales por el Fondo Común de Inversión SBS Renta Pesos. Y por último, tenemos el fondo SBS Gestión Renta Fija, que su composición está exenta y cumple con los requisitos generales, por lo que no vamos a pagar impuesto. Está exento. Ten en cuenta que esto cambia todo el tiempo debido a las restricciones, por lo que como mínimo tenés que revisarlo cada 30 días para ver si cambió algo o no. Puede que algún fondo entre y que otro salga o viceversa, por lo que es importante tener todo un análisis completo de los fondos en los cuales estamos invirtiendo. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta porque impositivamente nos puede afectar mucho en términos generales, porque si solamente invertimos en fondos comunes de inversión de Brubank es una cosa, pero si tenemos varias inversiones, por ejemplo, invertimos en plazos fijos, invertimos en Mercado Pago, Ualá o Naranja X, invertimos en acciones, invertimos en CDRs, tenemos criptomonedas y demás, esto ya complica mucho más las cosas y hay que hacer un análisis en profundidad de todo. Cada caso es particular y hay que consultar a un contador para que nos diga qué tenemos que pagar, cuánto, cómo, dónde, etc. Esta es una tabla específica, un acercamiento a los fondos comunes de inversión de Brubank. Y hasta acá el video del día. Espero que te haya gustado toda esta información. Y ahora te pregunto, ¿en qué fondo estás invirtiendo vos? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si quieres aprender más de inversiones, visítanos en www.academiasimple.com. Y si tenés un negocio y lo quieres llevar al siguiente nivel, visítanos en www.emprendersimple.com. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Adiós!